Chao. Bueno. Bueno. Bai, kaixo. Egunon. Zuten zait. Zer, arratsaldeon, ta ongi etorria guztiak, hemen Miker Reparazekin, gaur, bere liburu berriari buruz hitz egiteko. Las Girtas de América, edo Amerikako arrakalak izango zan euskeraz. Bueno, denok ezautzen dugu Mikel, ez? Telebistan agertzen da, ospetsua. Estatu batuetan ibilitako kazetaria, eskarmentu luzekoa, bost urte egon da, ointxe bertan etorri da bera Estatu batuetako azken elekzioak kubritzetik, eta, bueno, ba, aprobetxe egin dugu, eta galdetuko diogu, zeo zer, berak nola ikusten duen gaur egungoa han Estatu batuetan. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Estamos aquí con Miquel Reparaz para hablar de su último libro, Las Grietas de América. Todos conocemos a Miquel. Está recién salido del avión de Estados Unidos. Es una persona con un gran conocimiento de la situación. Ha vivido 5 años allí. Uno de los resultados de esos 5 años es el libro del que vamos a hablar hoy. Y bueno, aprovechando que viene allí casi casi sin dormir, me ha dicho así, pueden aprovechar para hacerle preguntas con mala intención. Con PCR negativa, ¿eh? Encima, ¿eh? Okay. Vamos a preguntar, podemos empezar si quieres hablando de cómo ves tú ahora mismo, cómo han quedado las cosas después de la victoria de los buenos. ¿Cómo está la situación? Bueno, arratsaldeon. Bueno, la cosa está complicada, ¿no? Estamos en una situación en la que un presidente no reconoce el resultado electoral. Esto no había pasado nunca en Estados Unidos. Hay un precedente hace 20 años con Bush y Al Gore, pero aquello fue muy diferente, ¿no? Aquello fue una cuestión del recuento, de que se resolvió en el Tribunal Supremo. Y ahora tenemos un presidente que está poniendo en tela de juicio el propio sistema, ¿no? El propio sistema electoral y la democracia estadounidense, ¿no? Y esto es algo que no tiene precedentes. ¿Cómo se va a resolver? Pues no lo sabe nadie, yo creo, ¿no? Yo creo que Donald Trump está construyendo, como sabe hacer él muy bien, el relato, ¿no? El relato, de, en este caso, de su salida, porque Donald Trump no tiene ninguna posibilidad institucional ni legal de mantenerse en el cargo, a pesar de que... Aparte de atarse a la silla del despacho Oval. Sí, no sé si lo van a sacar esposado, ¿no? Donald Trump ahora mismo no tiene una salida legal, ¿no? Entonces lo está intentando con sus abogados, tiene un ejército de abogados trabajando en los recursos en varios estados. El tema es muy probable que llegue al Supremo, pero Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos y eso Donald Trump lo sabe, ¿no? Lo sabe y el Partido Republicano también lo sabe. Entonces, lo que está haciendo Trump ahora mismo es construir su relato, ¿no? El relato de la víctima, de un presidente al que le han robado la victoria electoral y que va a salir de la Casa Blanca diciendo que es víctima de una situación muy injusta, ¿no? Uh-huh. Y lo más grave y lo más preocupante, yo diría, es que sus seguidores y sus votantes lo ven así, ¿no? Le siguen, ¿no? En Estados Unidos hay dos países ahora mismo paralelos, ¿no? Hay dos países que ven dos películas absolutamente diferentes y los votantes de Donald Trump están convencidos de que ha habido fraude, ¿no? Que ha habido un fraude electoral y que los demócratas han robado las elecciones a Trump a través del voto por correo y del recuento tan largo que hemos sufrido la semana pasada en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, tú no eres optimista, ¿no? ¿Crees que bueno, Biden va eventualmente llegará al despacho Oval, se pondrá al mando del país? Uh-huh. ¿Tú crees que él ya ha prometido, ¿no? Que lo primero, su prioridad es reunir al país, curar un poco las heridas. Uh-huh. ¿Tú crees que va a ser capaz, bueno, no creo, de curarlas, ¿no? Porque el mensaje del libro precisamente es que la grieta de América viene de serie con el país, está ahí en la viga maestra de lo que es América, uh-huh. Pero no sé, aunque sea darle una mano de llana, lucir un poco el país, ¿crees que podría Biden, bueno, o Kamala Harris, ese sí. Equipo que acaba de entrar ahora, podría hacer algo por ahí? Bueno, eso es la promesa de Biden, ¿no? En el discurso de la victoria electoral en Delaware, en la cual estuve yo en primera fila escuchándole, lo dijo claramente, ¿no? Y fue el mensaje central de su discurso fue la grieta. Es decir, vamos a tender puentes, vamos a intentar unificar al país y unir al país, ¿no? Sin embargo, vamos, yo lo veo lejísimos y creo que Biden no va a tener los instrumentos para poder hacerlo, ¿no? Porque, entre otras cosas, hay 73 millones de personas que han votado a Trump. Eso es más de 10 millones más que en las últimas elecciones en 2016. Esto no es una derrota clara de Donald Trump. Es el republicano más votado de la historia del país.
Y siguen ahí. Y Donald Trump dejará el poder, pero el trumpismo va a seguir en Estados Unidos y va a seguir fortalecido además, ¿no? Y para mí esto es lo más preocupante, ¿no? Lo que pueda pasar. Donald Trump va a intentar movilizar a sus bases, va a intentar hacer el espectáculo, ¿no? Va a hacer mítines todavía. En lo que le queda de mandato va a recorrerse varios estados, va a intentar movilizar a sus bases. Y esto es para mí lo más preocupante. Pero Biden lo tiene muy difícil. Tiene un panorama, Biden y Kamala Harris, como dices tú, que es un poco el futuro del Partido Demócrata, ¿no? y del gobierno de Biden, lo tiene muy difícil. Ni siquiera Obama en dos mandatos pudo hacer nada, porque Obama prometió también lo mismo, ¿no? Prometió unificar, acabar con un conflicto racial, que es un conflicto político, ¿no? Que viene, como tú dices, de serie, que viene desde la fundación misma del país. No lo digo yo, lo dice el libro. Te copio la idea, sí. Te copio la idea. Y Obama no pudo solucionar nada. Nos quedamos con el símbolo, ¿no? En Estados Unidos los símbolos tienen mucho poder y mucha presencia, ¿no? Obama fue un símbolo, ¿no? Fue el fin del conflicto racial. Muchos lo vimos así. Yo recuerdo en 2008 estar en la noche electoral de Obama. Yo no puedo contarlo cómo estaba en la noche de que ganó Obama, porque había gente desnuda, pero sentí la misma esperanza. No, ahí en el Parque Grant no había nadie desnudo, que yo sepa. Había medio millón de personas que salieron a las calles, y aquello fue un momento histórico, ¿no? Y incluso el New York Times, su gran titular fue: han caído, en este país han caído al fin las barreras raciales, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero si por ejemplo Obama fue un símbolo y Trump se ha convertido en un símbolo para el otro lado, uh-huh. Si Obama fue un símbolo vacío, ¿tú no crees que Trump con el tiempo tampoco pueda convertirse en un símbolo vacío, que los republicanos lleguen a decir cómo pudimos seguir a este tipo? Bueno, puede pasar, y va a depender mucho de lo que pase en el Partido Republicano, que ahora mismo Trump lo tiene de rodillas, o sea, lo tiene controlado, ¿no? Controladísimo. Hemos escuchado estos días a Mitch McConnell, por ejemplo, que es el líder de los republicanos en el Congreso, va a una con Trump, ¿no? Habrá que ver qué pasa cuando pierde el poder, porque en ese momento las cosas pueden cambiar, sí. Incluso para el propio presidente, que tiene un montón de causas abiertas, yeah. Y puede tener consecuencias penales el hecho de perder la inmunidad, ¿no? Una vez que deje la Casa Blanca. Pero no hay, yo no consigo identificar tampoco republicanos viables que estén en la rampa de salida. ¿Tú, se te ocurre algún nombre? Bueno, hay unos cuantos que están esperando su momento, ¿no? Y que están ahí detrás, ¿no? Están, no sé, yo ahora mismo recuerdo a Ted Cruz, por ejemplo, que es a mí también me encanta Ted Cruz. Ted Cruz es un evangélico fundamentalista, es la derecha conservadora clásica de Estados Unidos, al que Trump humilló, pero humilló hasta, vamos... Hombre, lo que hizo con su mujer, eso es de cuadrado. Sí, insultó a su mujer, dijo que su padre, que es de origen cubano, mató a Kennedy, en fin, dijo barbaridades sobre él, ¿no? Yo creo que Ted Cruz es uno de los que está esperando detrás del telón, ¿no? Y hay más. Lo que pasa es que ahora mismo el Partido Republicano ya no es el Partido Republicano de antes, ¿no? No es el Partido Republicano de Bush, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo es un partido tomado por el trumpismo, ¿no? Y por una ideología muy concreta, el nacionalpopulismo, que además no solo gobierna en Estados Unidos, sino en otros lugares, en Brasil, sí, está, y en Europa. Sí, está abriendo sucursales por todas partes. Eso es. Sí, sí, bueno, lo hemos visto en Bolivia hace poco también con el amigo este, sí. Sí. Pero, por ejemplo, bueno, todos estos detalles, aunque no parezca, aparecen en el libro. Si ustedes lo han leído, se habrán dado cuenta. El libro está muy bien, a mí me ha gustado mucho, entre otras cosas, porque aparte de que se lee como una novela, como una guía, como un libro de viajes, en el mejor sentido. Yo me imaginaba un Humboldt del siglo XXI, pero en vez de enamorándose de los vascos, enamorándose de los norteamericanos. Incluye un montón de detalles y un montón de tangentes, pero que al final siempre acaban volviendo a lo mismo, ¿no? Uh-huh. Yo, cuando estaba leyendo el libro, yo estaba constantemente intentando imaginarme, tú cuando estás allí de corresponsal en Estados Unidos, ¿cuándo tienes el momento? Es decir, esto es una historia que tiene que ir en un libro. Hay varios momentos, pero bueno, como sabes, los periodistas que hacemos radio y tele contamos las historias en un minuto, ¿no? Y se nos queda todo fuera, muchísimo, ¿no? Entonces yo tengo la costumbre de viajar siempre con dos cuadernos, ¿no? En un cuaderno pues escribo las crónicas periodísticas de mis crónicas, ¿no? Y en el otro voy apuntando pues otro tipo de pues, reflexiones, entrevistas al margen un poco de la actualidad. Y ese segundo cuaderno es el que me ha servido para escribir el libro. Yo tenía muchas ganas de hacer algo que no fuera breaking news, ¿no? Que no fuera contar la actualidad, ¿no? Entonces, por un lado, tenía esa inquietud, que podía haber sido, en un principio yo quería haber hecho una serie documental, al final acabó siendo el libro, pero bueno. Y por otro lado, está el tema del racismo en Estados Unidos, ¿no? Que es algo que me impactó a mí cuando llegué ahí
al país, ¿no? Y que desde el principio, y aunque lo conozcamos muy bien, y es verdad que hay millones de libros, películas, canciones que tratan el tema del racismo, y lo conocemos muy bien, y conocemos muy bien la historia de Estados Unidos, creo que en eso sabemos mucho del tema. Mejor la historia de Estados Unidos que la nuestra, muchas veces. Seguramente, ¿verdad? Seguramente. Pues me di cuenta de que había historias que en Estados Unidos, a pesar de todo lo que nos ha dado la ficción, pues no se conocen, ¿no? Uh-huh. Y un ejemplo que os puedo poner es el del Wall Street negro. No sé si habéis oído hablar alguna vez de Tulsa, en Oklahoma. 16 años antes del bombardeo de Guernica, que los historiadores lo consideran el primer bombardeo moderno sobre población civil, aunque en la Primera Guerra Mundial hubo bombardeos. El bombardeo terrorista, ¿no? con la intención de aniquilar. De aniquilar, ¿no? Civiles, ¿no? Civiles. Pues resulta que en la ciudad de Tulsa, en Oklahoma, 16 años antes de Guernica, hubo un bombardeo contra población civil. Con aviones. Con aviones decomisados de la Primera Guerra Mundial, que destruyó absolutamente un barrio, ¿no? Al que le llamaban el Wall Street Negro. ¿Por qué? Porque era un barrio afroamericano, imaginaros, en la Oklahoma de los años 20, ¿no? Uh-huh. Era un barrio negro próspero, ¿no? Rico. La gente había encontrado los negros que vivían allí, encontraron petróleo en su territorio, y a través del petróleo pues prosperaron, había varios hospitales, bufetes de abogados, cines, en fin, joyerías, era un barrio rico, ¿no? Uh-huh. Negro. Y al final y esto en 1921, y a partir de un linchamiento que hubo contra un chaval negro, pues hubo respuesta de la población del barrio, y el Ku Klux Klan local, que estaba además infiltraba a la policía y las autoridades en aquella época, era una organización, el Ku Klux Klan, muy importante en Oklahoma, utilizaron unos aviones decomisados en un aeródromo cerca de Tulsa para bombardear la ciudad y aniquilaron completamente el barrio, ¿no? El Wall Street negro. Esto es una historia que yo he visitado Tulsa varias veces y me impactó, ¿no? Y dije, joder, ¿cómo es posible que en este país esto no se enseñe en los colegios, ¿no? Que no lo conozcan? Entonces he llegado a la conclusión de que en Estados Unidos no hay memoria histórica, y la memoria histórica ha sido sustituida por la ficción, ¿no? Nosotros conocemos las historias de limpieza étnica que ha habido en Estados Unidos durante generaciones, el tema de la violencia policial, el esclavismo, a través de las películas y a través de la ficción, ¿no? Uh-huh. Y la ficción se ha saltado la memoria histórica, ¿no? La ha sustituido en Estados Unidos. La historia de América estudia. Son sus películas, entonces. Sí, bueno, es así. Su literatura, su... Es así. Y nosotros, como somos, además, estamos en la órbita cultural estadounidense, sin ninguna duda, también, ¿no? Perdona, eso me pareció uno de los puntos geniales del libro, cuando dices que somos una colonia cultural de Estados Unidos. Yo creo que somos un satélite cultural, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, a mí me surge una pregunta también, ¿no? Bueno, yo también creo que somos un satélite, por desgracia, porque no hacemos lo que tendríamos que hacer para evitarlo, pero, por ejemplo, el hecho de que... ¿Qué te hace a ti pensar, ¿no? que un periodista vasco aquí, en este rinconcito del mundo, puede atreverse a contar esa historia, que es la historia de otro país al final? Uh-huh. ¿Y cómo te decides tú a decir, o sea, para mí requiere hace falta un cierto valor, ¿no? Es decir, voy a contarles yo a los americanos su historia. Uh-huh. Bueno, yo no se lo he contado a los americanos. Bueno. Igual algún día, no sé, se traduce. Para mí hay un momento que es personal, ¿no? Que me interpela a mí, ¿no? Que es el momento en que yo tengo dos hijos, en ese momento tenían 2 y 5 años, uh-huh, cuando llegamos a Nueva York, y yo cuando mi primer contacto con el sistema educativo en Estados Unidos fue a través de la matrícula, ¿no? Yo fui a matricular a mis hijos a un colegio público de Nueva York, y entonces me encontré con un impreso que tenía que rellenar, en el que tenía que decir de qué raza eran mis hijos, ¿no? O sea, y ¿qué contesta uno a eso, ¿no? ¿Y qué contesto, ¿no? Y claro, los epígrafes son blanco, negro, asiático, indígena, hawaiano, indígena del Pacífico, Alaska. Podrías haber montado una campaña para pedir una casilla de vasco, ¿eh? Sí, ¿no? Luego hay otra que es otros. Y luego además te hacen otra pregunta que va al margen de la raza, que es, ¿puede ser hispano o no hispano? ¿No? Que depende de tu idioma materno, ¿no? Entonces yo ante este impreso me rebelé, ¿no? Dije, ¿cómo es posible que me
que un funcionario me esté obligando a decir si mis hijos son blancos, negros o azules, ¿no? Es algo que me chocó y fue un momento muy violento, ¿no? Yo lo describo, si quieres, sí, solo sí. Leo un párrafo solo, ¿eh? No os voy a todos dar la brasa, ¿eh? Pero para mí, o sea, ese momento yo lo describo así, porque para mí fue así, ¿no? Y digo, raza, en un momento dado te das de bruces con ese epígrafe, con violencia, como si un funcionario policial te diera una bofetada inesperada para que contestes ya. Y no te queda más remedio que desnudarte ante la autoridad. La ropa interior también, por favor. Les muestras tu piel, tu cuerpo hindú, o antillano, gordo, o flaco, con todas tus cicatrices y lunares, despojado de las ropas que impone la civilización. Para mí, este fue el sentimiento, ¿no?, que me provocó encontrarme con ese impreso. Y a partir de ahí, yo creo que miré al país de otra forma, ¿no? Estados Unidos es el único país del mundo, que clasifica a su población en el censo con esos criterios raciales, que además son criterios de un zoólogo sueco del siglo XVIII, sí. Linneo, que sostenía que la especie humana tiene 4 subespecies, ¿no? Son los negros, los africanos, los europeos, luego los asiáticos. Luego encontraron los polinesios y el pobre Linneo se volvió loco. Gracioso, ¿no? Sí. Pero es el único país del mundo que hace esto, ¿no? Y que cada 10 años, que es cada este año, de hecho, 2020, toca hacer el censo, ¿no? Lo han retrasado por la pandemia, pero están en ello, pues se pregunta a la gente de qué raza es. Ahora se pregunta, antes directamente te miraban y te decían, bueno, tú eres tal, ¿no? Entonces, para mí esto es perpetuar el racismo en Estados Unidos, ¿no? Perpetuar un sistema racista. Quienes lo defienden, incluidos, bueno, gente desde el progresismo, ¿no? Dicen, bueno, pero si clasificamos a la gente por población, podemos saber, por estadística, si los negros están o no discriminados, si los latinos en un barrio o en otro ¿no? tienen acceso a la educación, a la vivienda. Esto nos sirve para saber esto, ¿no? Pero yo lo que digo es, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿qué va antes, el racismo o la raza, no? O sea, al final el sistema lo que hace es perpetuar el racismo. Obligándote Unidos. Además a definirte tú mismo, ¿no? Claro. La gente le pregunta y le piden que se identifique con... Uh-huh. Sabiendo perfectamente además que la identificación racial no tiene nada... Bueno, tiene que ver con el color de la piel, pero es una cuestión socioeconómica. Sí. ¿No? Los latinos les está pasando. A muchos se les dan la oportunidad de identificarse como blancos y dicen, yo soy blanco. Uh-huh. Claro, porque el blanco es el color del privilegio en Estados Unidos, ¿no? Ser blanco es no estar marcado por un... En ese sentido, por ejemplo, ¿qué te parece bueno, tampoco es un movimiento apreciable todavía, pero yo creo que empieza a ser curioso, ¿no? El hecho de que, un 8% de afroamericanos votaran por Trump en 2016, este año no han salido todavía los datos porque el censo, como dices, sí. todavía bueno, tarda en sacar unos datos de partido, bueno, no han acabado de contar los votos, pero que el porcentaje ha subido, ¿no? Creo que había sí. pasado del 10%, los latinos también estaban empezando a bascular los latinos Trump. Bastante, sí, sí, bueno, en Florida ha sido determinante eso, ¿no? El voto latino. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo puede un miembro de una minoría oprimida decir, oye, pues mira, yo voy a votar al máximo opresor? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que es una minoría siempre, ¿no? Dentro de estas minorías es una minoría. En el caso de los latinos está... esto lo explica Nate Silver, que es el gurú de las encuestas en Estados Unidos, ¿no? Y dice, en Estados Unidos hay un tipo, ¿no? En todas las encuestas, que es el hombre mayor de 40 años, latino, que es casi al 100% conservador. Ideológicamente, ¿no? Uh-huh. Y cristiano, además, ¿no? Y muy creyente, con valores muy conservadores. El voto latino es conservador, en general, ¿no? Tanto, no solo los cubanos de Miami, ¿no? Que es un poco el estereotipo que tenemos, yeah. ¿no? También los puertorriqueños, también los de origen mexicano. Los tejanos. Eso sí. Es, uh-huh. Los que ya estaban allí cuando eso Texas es, se fundió. Sí, sí. Los tejanos hispanos, ¿no? Chicanos. Al final... el voto latino es conservador, ¿no? Y el voto negro, pues bueno, puede tener muchas razones. La economía es una de ellas, ¿no? Donald Trump tiene la mejor valoración de gestión económica, incluso entre los demócratas también, mejor que Biden, ¿no? Las encuestas, incluso los demócratas, valoran mejor la gestión económica de Trump. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, el paro era prácticamente un paro técnico. Sí, la economía no había, llevaba varios años. Es verdad que luego ha empeorado muchísimo y la pandemia, la gestión de la pandemia ha sido nefasta, ¿no? Entre los negros, bueno, puede ser una de las razones. ¿Otra cuál puede ser? Pues puede ser también apuntarte al, ¿no? al ganador, ¿no? A, uh-huh. Bueno,
es dentro de la miserable naturaleza humana también está esto, ¿no? Bueno, pero lo mejor del libro, lo mejor del libro es que estás contando una historia terrible, ¿no? Estás hablando de ya digo, esas divergencias que acaban confluyendo. Al final, la grieta está ahí siempre, ¿no? El arácnido ese del que hablas siempre está presente. Pero me parece, a mí una de las cosas que más me ha gustado del libro es que consigues que uno pueda leer esta historia sin que le den ganas de colgarse de la viga de la casa. Sí, yo entiendo que no sea un libro oscuro, ¿no? O que no sea un libro, eso, que te deprima, ¿no? Porque además, bueno, es verdad que es una historia muy dura y hay historias muy duras en el libro. Ahí se cuentan, bueno... Sí, cualquiera de los linchamientos que describe. Linchamientos, el caso de los Rosenberg, el macarcismo, la persecución. O sea, hay historias duras, historias además contadas por los protagonistas. Este libro está escrito con rigor periodístico, quiero decir, todo lo que erudición, se cuenta... Con erudición, diría yo, con erudición. No, para nada, ninguna erudición. Es rigor periodístico, quiero decir, todo lo que se cuenta en el libro es real, ¿no? Y los datos hablan por sí mismos, ¿no? Pero luego es verdad que en Estados Unidos hay muchas luces también, o sea, es un país, en fin... Porque hay buenos en el libro, ¿verdad? Hay buenos en el libro, y de hecho, esas luces son las que también he querido trasladar, ¿no? Y uno de los vehículos para mí más importantes de esta otra América, ¿no? Es la música, ¿no? Para mí la música ha tenido y tiene importancia en el libro porque es un vehículo que explica también conquistas que se han llevado a cabo por parte de las minorías y también por parte de una tradición progresista que existe en Estados Unidos y que se remonta hace más de 100 años, ¿no? Y esta tradición progresista se refleja, por ejemplo, en personajes, en uno de los protagonistas del libro, que es Woody Guthrie, que es el cowboy antifascista de Oklahoma, ¿no? que es un cantautor. Era un señor que era tan antifascista que cuando empezó la guerra, como él era pacifista, también se apuntó a la Marina Mercante. Se apuntó a la Marina Mercante, no, nunca entró en combate. Pero era uno de los servicios más peligrosos. Estuvo jugando la vida, pero no mató a ningún fascista, a pesar de lo que ponía en la guitarra, ¿verdad? Eso, en su guitarra siempre ponía aquello de esta máquina mata fascistas, ¿no? Pues Woody Guthrie es, vamos, la música folk y en consecuencia la música rock e incluso todas las... Porque el libro, ustedes se compran el libro para leer sobre Trump y todas estas cosas que están de moda, pero el libro es una historia de la música americana también. También, sí. Y Woody Guthrie es un poco el padre, ¿no? El padre que explica, Woody Guthrie inspira a Bob Dylan y Bob Dylan pues inspira a toda una generación, ¿no? De músicos en Estados Unidos. La música tiene su importancia. Para mí las luces están ahí, ¿no? En esa tradición más abierta, más progresista de Estados Unidos, que ahora durante los años de Trump ha estado agazapada, ¿no? Resistiendo, pero que sigue ahí, ¿no? Sigue ahí. Y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Todos los días en Estados Unidos, en esos dos países paralelos que no se hablan ni se escuchan, ¿no? ¿Y no crees que no hay ninguna, ni la más mínima posibilidad de que algún día se junten en un parque y empiecen a hablar? El libro está muy bien porque describes un montón de personajes, ¿no? De gente que tomas de la vida americana. ¿No crees que el chico este que de la gorra que se para delante del soldado confederado y Kawame se pongan a, pues puedan poner a hablar algún día? No lo sé, bueno, le conozco a Kwame Rose, es un amigo ya, ¿no? Y a estos días he estado hablando con él y estaba bastante contento con el resultado, pero bueno, pero también es muy crítico, ¿no? Con el Partido Demócrata y con Kwame Rose es un activista de Black Lives Matter de Baltimore, de West Baltimore, del barrio donde mataron a Freddie Gray, porque el libro, bueno, no os lo he contado, pero está el eje del libro va desde la muerte de un chaval en un barrio de Baltimore, en el barrio más pobre probablemente de Estados Unidos y de parte del continente americano, que murió en un furgón policial. Esto ocurrió durante los años de Obama, porque Black Lives Matter, el movimiento contra la violencia policial, surge durante los años de Obama y contra Obama, en cierta manera, ¿no? Nos parece ahora que es una cosa contra Trump, pero esto surgió antes de la llegada de Trump. Y la historia luego pues circula en un viaje, en una especie de road trip que hago desde Baltimore hasta Charlottesville, que es el otro punto donde os acordaréis de las marchas neonazis y supremacistas blancas que hubo en el verano de 2017, y donde un neonazi atropella con su coche al más puro estilo yihadista, ¿no? A Heather Heyer, que es una chica que se manifestaba por primera vez contra el racismo, ¿no? Y que muere atropellada por este neonazi. Yo cubrí el juicio y conocí a su madre, a una persona increíble, ¿no? De una fortaleza y unas convicciones
admirables. Y este es el recorrido que hago, ¿no? De Baltimore a Charlottesville, pasando por Washington, que está justo en medio, ¿no? Entonces, el viaje simbólico es el viaje simbólico de todo un país, ¿no? Entre 2015, la América de Obama, hasta Charlottesville, que es el pasando por la decepción, ¿no? Pasando por el momento, el trauma, yo diría, más que la decepción, ¿no? Es el trauma, porque 2016, las elecciones que gana Trump son un auténtico trauma para el país, pero para las dos partes del país, ¿no? Para unos que no se esperaban que su presidente llegara al poder, y para otros porque fue, como tú decías al principio, buenos y malos, algo que en Estados Unidos siempre, good guys, bad guys, ¿no? Es algo que lo tienen, vamos. Es lo que tiene cuando la ficción es tu historia, puedes hacerla todo lo maniquea que quieras. Claro. Sí, sí. Pues ganó el malo, ¿no? Para muchos, ¿no? Y yo me acuerdo, mis hijos volvieron diciendo que en clase muchos niños habían llorado ese día, ¿no? Porque había ganado Trump. Fue un auténtico trauma para el país, ¿no? Y del que no se han recuperado, ¿no? Yo creo. No, yo creo que no. Yo creo, de hecho, las grietas siguen abiertas y siguen más profundas que nunca por los 4 años de Trump, pero no hay que olvidar que todo esto viene de Obama. Y Trump es, de alguna forma, la consecuencia de Obama, ¿no? Porque los años de gobierno de Obama, en los que, por un lado, alienó a toda la población blanca conservadora, que veían en políticas como Obamacare, la reforma sanitaria, pues políticas antiamericanas, ¿no? Del primer presidente negro, sí. Más el componente racial, era muy importante. Obamacare es básicamente lo más parecido que pueden tener en América a la sanidad pública que tenemos nosotros, aunque no sea una sanidad pública. Está muy lejos, pero eso sí. Ni siquiera se parece, pero... Sí, prácticamente es obligar a toda la población a que tenga un seguro médico privado. Pero eso es socialismo. Sí, eso es socialismo para muchos, ¿no? Entonces eran políticas antiamericanas, ¿no? Que alienaron a gran parte del país. Los blancos siguen siendo la mayoría, ¿no? El 72% de la población es blanca en Estados Unidos, y la mayoría de la población blanca es conservadora, ¿no? En los estados del Midwest y de... ¿No crees que en ese sentido el hecho de que la composición racial de Estados Unidos esté cambiando pueda dar pie a algún tipo de solución o de transición, por lo menos en cómo se plantea el problema? Este es el mantra de los demócratas, ¿no? Ellos dicen, la población es cada vez más diversa, lo cual es cierto, ¿no? Y está llegando mucha más gente de Centroamérica, mucha más gente de otras partes, de África también, Medio de otras partes del también, mundo, ¿no? De Oriente Creo que Medio. Es el grupo que está creciendo más, ¿no? Sí, sí. Entonces, demográficamente está cambiando Estados Unidos, y eso va a beneficiar a los demócratas, ¿no? Pero como has dicho antes, es verdad que ese voto de Trump también está fluctuando hacia otras poblaciones minoritarias, ¿no? Sí, es verdad que es una realidad. No se sabe en cuánto tiempo. Los supremacistas blancos, lo que dicen y lo que luchan es contra la ocupación, ¿no? De su país, ¿no? Es al mismo tiempo contraproducente, ¿no? Porque les hace a ellos encastillarse en su idea claro. de que la América que conocen se acaba y claro. les obliga a... Y ese es el racismo más folclórico, ¿no? El de los supremacistas blancos, ¿no? Porque los capirotes del Ku Klux Klan y tal, pues bueno, nos resultan muy familiares y... Pero luego está el racismo estructural, ¿no? Que es de lo que también va el libro, ¿no? Del racismo sistémico. La parte, cuando explicas lo de los distritos escolares, a mí me pareció... Vamos, yo creo que lo explica. Sí, sí, los distritos escolares en los cuales la financiación llega o toma como baremo el valor de la propiedad inmobiliaria, ¿no? Entonces, donde las casas son más caras, hay más recursos para la escuela. Es lo contrario de lo que se debería hacer, ¿no? Pero en Estados Unidos es la trampa 22 perfecta de Heller, ¿no? Exacto, eso es. Nunca dejarás de ser pobre porque nunca podrás ir a una escuela decente. En Estados Unidos la pobreza, sin duda, y las desigualdades sociales tienen color, ¿no? Tienen color. O sea, esto es una obviedad. Pero eso, por ejemplo, tú cuando hablas con un supremacista blanco en el sur, por ejemplo... ¿Es capaz de procesarlo? ¿Le parece que te lo estás inventando, que es una fake news? ¿Es consciente de que eso es así? Porque muchas veces el supremacista blanco también es pobre. Es decir, eso también claro, le cae encima, sin duda. Pero no es incapaz de tener esa empatía de decir, oye, este chaval negro estaba igual que yo a nivel socioeconómico, lo que pasa que... Sí, hay una cosa que... Hay muchos eufemismos, ¿no? en Estados Unidos, en el lenguaje políticamente correcto, y uno es la negación del privilegio blanco, ¿no? Entonces, la negación del privilegio blanco significa, ¿no? que hay una parte, gran parte de la población blanca que dice que, en fin, que el racismo ya acabó con Martin Luther King y los derechos civiles. Hicimos una guerra para eso y la ganamos. Sí, en fin, y no ven el racismo estructural, ¿no? Entonces creen que todos tienen las mismas oportunidades en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos todo depende de la casilla de salida. Tú, si naces en un barrio pobre en Flatbush, por ejemplo, en Nueva York, y eres negro, porque el 99% de la población en Flatbush es negra, pues probablemente no vas a llegar a la universidad, ¿no?
no tienes posibilidades de llegar a la universidad. Y esto pasa en todo el país, ¿no? A lo largo del país. Esto se traslada a todos los aspectos de la vida en Estados Unidos. Hemos hablado de la educación, de la vivienda. Sistema judicial, las cárceles, el sistema policial. Por eso digo que Biden lo tiene muy difícil, porque si realmente quiere acabar con las grietas, que es un poco su discurso, ¿no? Ahora sí. mismo, debería revolucionar el sistema, ¿no? Cambiar completamente no de sé raíz. No sé por qué yo no lo veo. Yo creo que es muy difícil, yo creo que es una tarea sí. ingente y yo en el libro utilizo una metáfora, digo que en las estructuras de la primera democracia moderna del mundo, ¿no? en esas estructuras democráticas, porque realmente es una democracia Estados Unidos, en eso no hay ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Pero en esas estructuras, entre esos pilares y esas columnas, está o anida un monstruo, ¿no? un gran arácnido, que digo yo, que cada vez que intentan destruir su tela de araña, la reconstruye, ¿no? Y esto se ha visto a lo largo de la historia. Este gran arácnido es la supremacía blanca, es el poder de la supremacía blanca. Y esto se ha visto a lo largo de la historia cuando después de la guerra civil llegaron los 10 años de reconstrucción y los derechos llegaron hasta la población afroamericana. Sí, que es un periodo que mucha gente aquí no conoce. Después de la guerra civil, cuando gana el norte. Cuando gana el norte, hay 10 años de ocupación militar del sur. O sea, Estados Unidos ocupó una parte de su propio territorio para que los derechos Exacto. de los esclavos libertos estuvieran garantizados por el ejército sudista. Eso es. Entonces, esos años, pues de repente los negros no solo dejaron de ser esclavos, sino que empezaron a tener derechos, ¿no? Cuando se retira el ejército de la Unión y cuando deja de haber ocupación militar del sur, vuelven las leyes segregacionistas, que se llaman las leyes Jim Crow, se llaman, ¿no? Uh-huh. Estas leyes pues vuelven a reeditar lo que había antes, ¿no? Ya no hay esclavitud como tal. De hecho es peor, porque el esclavo, aunque sea el amo, tenía la responsabilidad de darle de comer y cuidarle cuando era mayor, uh-huh. pero esto ya era directamente... Claro. Sí, esto ya era explotación, porque había Exacto. esclavismo como tal, aunque no estaba reconocido como uh-huh. tal, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza un gran conflicto en Estados Unidos. Hay una huida, hay un éxodo de negros hacia el norte, En fin, es una historia, hay unos episodios de limpieza étnica brutales. Entonces, lo que yo digo es que cada vez que se destruye o que se da una conquista, ¿no? de derechos, hay un paso atrás, ¿no? El gran arácnido actúa, ¿no? Y esto ocurrió también en los años 60 con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Voto, que daba derecho a voto a los afroamericanos, pues después llegaron los años de Nixon, ¿no? Y cuando Obama llega al poder, el primer presidente negro... lo vemos en la Casa Blanca y creemos que aquí ha terminado todo, como dijo el New York Times, pues resulta que llega el presidente más blanco que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas. Todavía. No, a ver, yo por ejemplo el otro día comentaba, ¿no? que estábamos todos pensando que esto era como cuando había ganado Kennedy o Roosevelt, ¿no? En plan, que bien, ya viene un periodista, pero uh-huh. podía ser como cuando ganó Carter, ¿no? que vienen 4 años de un presidente... Sí. Y después viene un resurgir, ¿no? de esa América. ¿Tú crees que es evidente que está más movilizada que nunca, ¿no? Esa América blanca, uh-huh. conservadora, comida por el miedo. Sí, el miedo, además es que el miedo es la clave de todo, ¿no? El discurso del miedo. Donald Trump ha conseguido movilizar a la clase media blanca de los suburbios de Estados Unidos a través del miedo, ¿no? El miedo a los disturbios raciales, a Black Lives Matter, al conflicto, ¿no? Y esto lo hace muy bien Trump, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, lo hizo muy bien Bush también en su día, ¿no? Que es un poco la técnica que utilizan las empresas de alarmas, ¿no? Habéis visto todos anuncios de alarmas que te dicen, ¿no? En tu barrio están robando y necesitas una alarma porque si no te van a entrar en tu casa, ¿no? Y esto es lo que hace Trump, ¿no? Y así gana votos. Y bueno, el discurso del miedo es muy importante. Sí, pero... Bueno, pero hay esperanza, ¿no? El libro está lleno de luchadores de la resistencia, de personas que se resisten, ¿no? a dejarse llevar sí. por ese camino. Sí, sí, claro que hay esperanza. Estados Unidos es una revolución, bueno, de hecho la independencia de Estados Unidos vino a través de una revolución, ¿no? En las 13 colonias, ¿no? Contra el Reino Unido, contra el poder colonial. Y yo lo que digo es que Estados Unidos es una eterna revolución en marcha, ¿no? De Estados Unidos nos han venido un montón de conquistas sociales que a veces olvidamos, ¿no? Sí, sí. Los derechos LGTBI empezaron en el Village de Nueva York en los años 60, ¿no? Bueno, lo más reciente, el movimiento Me Too, ¿no? contra los abusos sexuales, viene de Estados Unidos. El movimiento feminista, ¿no? La importancia del movimiento feminista en Estados Unidos. El 8M se inventó en Chicago, ¿no? En Chicago, Detroit, nunca me acuerdo. El de la fábrica... Sí, viene de Chicago.
El primero de mayo. El primero de mayo. Fue una matanza de trabajadores en Chicago, sí. Bueno, todo esto, todas estas, todos estos símbolos, ¿no? Que nos parecen más europeos que otra cosa, vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que claro que hay esperanza, ¿no? Y esa revolución en marcha sigue, ¿no? Otra cosa es que ese defecto de fábrica que tiene Estados Unidos, que es el racismo y que es el conflicto racial, es muy difícil superarlo, ¿no? Y va a ser todavía muy difícil. Yo creo que Biden, desde luego, en 4 años no va a poder hacer mucho, y en las próximas generaciones habrá que ver, ¿no? Ese empuje también demográfico, esa diversidad. Habrá que ver, no sé, pero claro que hay esperanza. Sí, sí. Ya que hablamos de Europa, ¿no? Ya que somos una colonia cultural suya, a mí se me ocurre, ¿no? ¿Tú crees que en el libro podemos encontrar alguna receta? Porque en Europa hemos tenido la suerte de que no hemos sido una sociedad multiracial ni multiétnica. No entendemos el racismo estructural de Estados Unidos, nos parece una cosa de las películas, ¿no? De la mami de Escarlata O'Hara y esas cosas, o Arde Mississippi, las películas que hemos visto todos. ¿Tú crees que en tu libro podemos encontrar algo que nos pueda servir ahora que Europa se va a convertir en una sociedad multirracial también? Sí, pues mira, es un punto de vista que no había reflexionado mucho en ello, pero es verdad. O sea, de hecho, hay algunos momentos en el libro en los que se hacen referencia a nuestro tipo de racismo. Porque claro, el racismo en Estados Unidos es un conflicto político, ¿no? Viene de un conflicto político. Es la misma esencia del país. Ellos le llaman, Du Bois le llamaba el pecado original, ¿no? Es el pecado original del país, es la esclavitud y es el racismo, ¿no? El conflicto racial. Claro, esto es muy diferente a lo que tenemos aquí. Aquí tenemos otro tipo de racismo, que muchas veces se parece muchísimo, ¿no? Yo en un momento del libro digo, ¿no? Entrevisto a unos policías de Baltimore que me hablan de racismo dentro de la policía. Son puertorriqueños, sí, además. Sí. Y dicen, ¿no? Y reproducen los estereotipos que yo aquí he oído sobre los gitanos, sobre los magrebíes, ¿no? Que es que, pues que los negros son muy orgullosos, ¿no? Y no hacen caso a la autoridad y te responden y en fin, o sea, esos estereotipos existen y aquí, por supuesto, que tenemos un problema de racismo también, ¿no? Y que lo vamos a tener y se va a agravar, como se está viendo ya en Francia, en París y en otros sitios, ¿no? Sí, porque otra cosa que nos están exportando también es el nacionalpopulismo, ¿no? Del que comentas, claro. Que ya está abriendo franquicias por todo el mundo. Sí, a veces con un discurso ridículo, ¿no? Que como el que hemos escuchado en España con Vox, reproduciendo palabra por palabra cosas que decía Trump, ¿no? incluso sobre las armas, ¿no? Sobre que todos deberíamos llevar pistola, ¿no? Y cosas así. En fin, hay el ideólogo de todo esto es Steve Bannon. Steve Bannon vino a Europa. ¿Sale en el libro? Sí. Explica muy bien. A mí esa parte me gustó mucho. Tanto la disección que haces de las primarias de Trump, como Trump arrasa con el Partido Republicano para llegar a poder, como el espejo que haces con la campaña, las primarias de demócratas, ¿no? Con Bernie Sanders, que lo aparcan. Sí, esa es otra gran historia, ¿no? ¿Qué pasó con la izquierda en el Partido Demócrata, ¿no? Y cómo Hillary Clinton consiguió controlar el partido con métodos muy dudosos, ¿no? Contra Bernie Sanders. Sí, y el hecho de que decías lo de Trump, ¿no? La convención y el... Sí. Bueno, a mí esa parte me encantó, porque tiene escenas potentísimas. Es verdad que estabas tú ahí estabais en la tribuna y os hacían abuchearos en cada... Ah, sí, sí. Bueno, esto pasaba en todos los mítines de Trump y sigue pasando todavía, ¿eh? Pero en 2016 yo, el primer mítin, o sea, yo hice varios... me río porque estoy aquí, pero vamos, que se me hubiera tocado estar ahí. No, bueno, no pasaba nada, ¿eh? Pero en los mítines de Trump siempre había como... Los mítines de Trump, que ahora les llaman los festivales MAGA, MAGA son las iniciales de Make America Great Again, ¿no? Hagamos de América un país grande de nuevo, que es el lema de Trump. Pues en esos festivales, en esos conciertos, porque era casi como, bueno, Trump es una estrella de rock, ¿no? Entonces, como en los grandes conciertos de rock, pues están los temazos, ¿no? Los temas... ¿Tiene groupies, fan? Sí, vamos, sin duda, tiene legiones. Y entonces uno de los momentos estelares de Trump era el momento de los periodistas deshonestos, ¿no? Entonces Trump lo que hacía es hacía que nos abuchearan, ¿no? Lo que decía es, mira, aquellos que están detrás, porque normalmente nosotros los periodistas nos ponemos en una valla detrás del público, ¿no? Aquellos que tenéis ahí detrás son las personas más deshonestas que he conocido, ¿no? En la vida, los periodistas y son enemigos del pueblo, en fin, todo este discurso. Entonces ellos se daban la vuelta, todos los trumpistas, ¿no? Y nos
gritaban, nos insultaban, no sé. Y ni siquiera hacía la distinción entre medios que le son, porque tiene medios que le son, sí, no partidarios, no vamos a decir partidarios, pero le daba igual, ¿no? Sí, pues no había matices. No. Y... Sí, sí, no había matices. De hecho, bueno, ahora ya sabes que la Fox ya no sí, es... Sí, se acabó la historia de amor, no sé por qué habrá pasado. Hubo una llamada telefónica de Trump a Rupert Murdoch, después de que Fox News diera por ya ganada por Biden, digamos, Arizona, ¿no? Eso fue un momento clave en la noche electoral, la larga noche electoral, y ahí se rompieron las... Y Fox News ahora mismo, e incluso el New York Post, que es otro de los periódicos de Murdoch, pues ya están con Biden, ¿no? Ya no se habla. Sí, eso va a ser una clave muy importante también, ¿eh? Para el futuro. Hombre, sí, de claro, si él está intentando movilizar a sus bases, uh-huh. Si pierde esos... Sí. Esos puntos de apoyo que tenía. Sí, ahora tiene otros medios, como Newsmax, por ejemplo, que son también son de extrema derecha en Estados Unidos, que está animando a sus seguidores a que vayan allí. Al final, eso también se habló mucho en 2016 de que él había conseguido, sobre todo, movilizar a su gente a través de las páginas estas de QAnon, este tipo de historias. Sí, bueno, Breitbart News y todas estas conspiranoias. Yo creo que el gran legado de Trump en Estados Unidos va a ser, sin ninguna duda, bueno, aparte de los magistrados que ha nombrado en el Supremo, que eso sí que es un legado de verdad, sí, pero va a ser la desinformación, los fake news y las teorías de la conspiración, ¿no? Y sus seguidores, es que a mí me resulta increíble, ¿no? Y yo lo he visto y lo he hablado con ellos, se creen ciegamente lo que les dice Trump, ¿no? Y se creen que hay fraude, se creen que les han robado las elecciones... O sea, que son capaces de creer que tienen un gran sentido crítico porque han descubierto el hombre detrás de la cortina, detrás del Post o del Times, pero no se creen que otro señor detrás de la cortina con el pelo naranja les pueda estar contando su milonga. Sí, no sé cuál es la clave ahí, pero ahí la verdad es que es lo analizarán los sociólogos, ¿no?, de cara al futuro, porque es una cosa increíble. La polarización y el cierre de filas que hay, ¿no?, en las bases de Trump. Bueno, pero... Me imagino que no vamos a caer en el símil fácil de decir que estos son otra vez los años 30, ¿no? No. De hecho, bueno, hay mucha gente que lo ha dicho, ¿no? Y que esto era el resurgir del fascismo y que... No sé, hay una frase ahí que se le atribuye a Mark Twain, pero que en realidad es apócrifa, que dice que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, hombre, está claro que hay ciertas... No sé, por ejemplo, yo creo que el trumpismo germina porque la gente está un poco desencantada del sistema de la democracia liberal, llamémoslo. No sé si tú consideras que Estados Unidos es una democracia liberal en el sentido más amplio. Al final es un sistema bipartidista, los partidos son entidades tirando a corruptas. Sí, pero... Sí, bueno... Es Estados Unidos ha sido durante décadas, ¿no?, el referente de todas las democracias liberales del mundo, ¿no? Y esto es algo que está cambiando. Con Trump ha cambiado, ¿no? Y para mí es uno de los grandes cambios en Estados Unidos. Estados Unidos ya no es un referente de la transición de poder, de las democracias liberales en el mundo, ¿no? El respeto a las reglas, ¿no? Siempre. Del respeto a las reglas. Trump no respeta las reglas. De hecho, lo más peligroso de Trump es eso. Que no sé... Tú antes me decías, ¿no? Antes de empezar esto me decías... Bueno, ¿qué hubiera pasado si Nixon hubiera tenido Twitter, ¿no? Yo creo que Nixon hubiera sido mucho más civilizado que Trump. O sea, de hecho, Nixon... Bueno... Sí, bueno, se lo llevaron esposado casi. Se lo llevaron esposado, fue un presidente corrupto. Pero era un presidente del Partido Republicano de antes, ¿no? O sea, Trump no. Trump eso comentábamos el otro día en el curso. Es una idea que yo estoy empezando a ver, ¿no? Los demócratas están como... preguntando dónde están los republicanos de antiguo, estos que dices tú, ¿no? Los caballeros con los que tenían el pacto de caballeros para jugar civilizadamente, ¿no? Según las reglas, Lincoln, ¿no? Según las reglas del marqués de Canterbury, pero ahora parece que, claro, Trump ha arrasado con el... Sí, Trump, esto lo consiguió en Cleveland en 2016, en aquella convención, ¿no? Consiguió arrodillar al Partido Republicano. Lo ha conseguido, y de hecho todavía lo tiene ahí, ¿no? ¿No crees que sea posible que el Partido Republicano encuentre o que expanda un poco sus bases, que pueda encontrar un mensaje que siga siendo conservador, pero que pueda llegar a más gente, que pueda escaparse de esa deriva hacia ir siempre con los blancos supremacistas, muertos de miedo, ultraconservadores, etcétera? Bueno, esto es la historia es un ciclo, ¿no? Y el Partido Republicano era precisamente el partido contra la segregación en el sur, ¿no? Los demócratas eran los racistas, ¿no? Los Dixiecrats. Los Dixiecrats. ¿Todavía se acordaban de que Lincoln es el que había quemado las plantaciones? Claro,
todavía tenía memoria histórica, ¿no? Ahora no hay, ¿no? Entonces, los republicanos bueno, ahora... pero Georgia pues, vuelve a ser azul. Georgia vuelve a ser azul. Es como si Sherman estuviera sí, marchando hacia el mar y Texas ha estado muy cerca también, sí, ¿eh? Sí. Y algunos estados, como Arizona o como... Sí. Bueno, ¿Tú esperabas el resultado de las elecciones? Pues ahora es fácil, ¿no? Que te diga, pues sí, yo ya lo sabía. Es que nosotros en el curso nos mojamos y fallamos casi todos. Yo pensé que iba a ganar Trump y afortunadamente nos equivocamos. Sí, ¿a ti te ha sorprendido el resultado de las elecciones? No me ha sorprendido. Yo creo que las encuestas ya lo predecían, ¿no? Y muchos decían, bueno, pero las encuestas fallaron, vamos, estrepitosamente en 2016, y es verdad, pero también aprendieron de sus errores, ¿eh? Y las encuestas no iban mal encaminadas, ¿no? En Pensilvania, por ejemplo, ¿no? Que Pensilvania ha sido como el battleground, ¿no? Sí, el gozne del destino. Eso es, el campo de batalla, ¿no? Y Pensilvania estaba muy... Las encuestas estaban muy... Yo pensaba que iba a ganar Trump, también te lo digo, ¿eh? Yo estaba convencido de que en Pensilvania iba a ganar Trump. Uh-huh. Al final ha ganado Biden. Pero es que estaba muy... Había un margen muy estrecho. Mira, Florida... Hombre, en general todas las elecciones han sido... Ohio también, ¿no? Sí. O sea, bueno, a mí me ha sorprendido... Yo no esperaba que hubiera tanta movilización. Sabes que cuando se presenta un presidente a la reelección es casi se da por sentado, ¿no? Y además la participación baja... Es curioso porque ha habido participación, una altísima, histórica, vamos. Ha votado más gente que nunca en la historia de Estados Unidos. Y todos pensamos que era porque esto era un plebiscito sobre Trump, ¿no? Entonces que se iba a movilizar el voto anti-Trump, ¿no? Ni siquiera el voto demócrata, el voto contra Trump, ¿no? Uh-huh. Incluso republicanos que han pedido el voto para Biden, ¿no? Como Kasich, como Colin Powell, como otros muchos republicanos, ¿no? Toda la familia McCain, igual. Entonces, todos pensábamos que iba a arrasar Biden, ¿no? Y sin embargo, Trump, ha habido más de 10 millones de personas que por primera vez han votado a Trump. Uh-huh. Más de 10 millones, o sea... La participación ha beneficiado también a Trump. Sí. Es algo increíble, ¿no? Que todavía es pronto para analizar, pero vamos, Trump ha conseguido movilizar. Y por tanto, o sea, yo no creo que haya sido una derrota rotunda del trumpismo, ¿no? No, yo tampoco. No lo creo. A mí lo que me preocupa es lo que comentas, ¿no? Que, a ver, la sociedad americana está dividida por la mitad, pero bueno, todas las sociedades lo están más o menos, ¿no? Todos estamos divididos entre izquierda y derecha. Pero el hecho de que en un país en el que normalmente votaba menos de un 60% de participación, de repente se hayan ido todos a las urnas, con el cuchillo entre los dientes. Sí. Y claro, pues es lo que decías tú, ¿no? Al final tú ves dos países separados que no se hablan y ahora encima ya se han contado las cabezas, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora es cuando la gente sensacionalista te pregunta, bueno, pero va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no. Pero hemos visto escenas durante los últimos meses desde que pasó lo de George Floyd, que de hecho se recoge en el libro, que es como un poco el último la última gran oleada de protestas y de disturbios raciales, ¿no? Y después vino Kenosha, ¿no? Con Kyle, sí, no recuerdo el nombre del chaval. Sí, Jacob Blake se llamaba, el chaval al que dispararon. Si tú hablas del otro, Rittenhouse, sí. ¿No? Que era un chico, digamos, supremacista o... Bueno, tenía 17 armado, años, quiero decir. Era un chaval de 17 años al que le dejan un fusil de asalto y... Pues, y mata a dos manifestantes de Black Lives Matter, ¿no? Y hiere a un tercero, sí, bueno. Sí, estas son ya escenas de enfrentamiento civil de verdad. O sea, lo que hemos visto durante los últimos meses, pero no solo en Kenosha, también en Portland, en Oregón, ¿no? Donde un militante antifascista mata a un seguidor de Trump, ¿no? Después la policía le mata a él, va a su casa y lo mata. Estas escenas de enfrentamiento civil, ¿no? En los meses previos a las elecciones han sido muy preocupantes, ¿no? Por eso la capital, Washington y Nueva York y otras muchas ciudades han estado blindadas estos días. O sea, estaban todas las instituciones federales en Washington, todas las tiendas, comercios, todo estaba tapiado, ¿no? Absolutamente, porque pensaban que iba a haber, vamos, una guerra. Y ahora ya están quitando ya los tablones, ¿no? Porque ahora ya justo cuando me volví ya estaban quitándolos de... Entonces, no sé, vamos, el enfrentamiento civil siempre es una posibilidad que está ahí. En Estados Unidos, yo siempre lo digo, hay tantas armas como personas, ¿no? Y el hecho de que la población esté potencialmente armada pesa mucho, ¿no? Y la cultura de la violencia en Estados Unidos también es una cultura que está enraizada en la fundación del país, ¿no?
Esto, ahí tiene esto trabajo es... Biden, entonces, ¿no? ¿Tendría que empezar a desactivar la situación de alguna claro. manera? O... Sí, a desactivar todas estas milicias de extrema derecha que han salido a las calles, todos los grupos supremacistas que antes no salían. O sea, una de las claves, y se cuenta en el libro también, es que durante los años de Trump, el racismo y los grupos supremacistas se han convertido en algo aceptable, ¿no? Para gran parte de la población. Algo que se han perdido la vergüenza, de alguna manera. Han perdido la vergüenza, exacto. Todos estos grupos surgieron durante los años de Obama, ¿no? Se multiplicó por dos el número de grupos de odio que llaman en Estados Unidos, ¿no? Que la mayoría son supremacistas blancos. Pero todos esos grupos salieron de sus agujeros, salieron durante los años de Trump. En fin. Y, bueno, no va a llegar la sangre río, yo creo que no va a llegar la sangre río, pero a mí sí me parece preocupante esa deriva, ¿no? De la sociedad americana, el hecho de que, pues es lo que, vamos, el libro al final es lo que cuenta, ¿no? Que la grieta siempre ha estado ahí, pero hasta ahora uno de los dos bandos siempre ha sentido, no ha sentido la obligación, ¿no? De armarse mientras el otro estaba armado. Quiero decir, la izquierda, por ejemplo, es lo que cuentas de la historia de los Folkies, ¿no? Sí. Gente que combatía una época oscurísima, ¿no? El periodo de entreguerras, cuando el Ku Klux Klan hacía manifestaciones con cientos de miles de personas en Washington, sí, a cara descubierta. Partido nazi en el Madison Square Garden. El amigo Lindbergh, esa historia también es muy interesante, porque nadie se acuerda de que todo el mundo se acuerda de Charles Lindbergh como un gran héroe americano. Tiene una película con James Stewart, y luego resulta que el señor, pues, debió de visitar a Hitler y se volvió con pro una muy nazi, buena impresión. Sí. Pero eso, ¿no? Hasta ahora la izquierda siempre se había opuesto a eso con las armas de la izquierda, ¿no? Tenías a Woody Guthrie, tenías a Bob Dylan, tenías la contracultura de los 60. ¿Tú crees que ahora mismo no tú percibes que la izquierda esté pensándose a dar el paso a convertirse un poco en formar milicias, ese tipo de cosas? Estoy pensando, por ejemplo, vi un grupo el otro día, se llamaba The John Brown Brigade o algo así. John Brown es sí. un... Hay milicias, ¿no? Está la Redneck Revolt también, que es una de las milicias de izquierda, ¿no? Antifascistas. Sí, pues es verdad, pero bueno, son una minoría, ¿no? Yo no creo que... de hecho, o sea, si tú miras a las últimas décadas de violencia en Estados Unidos y de atentados terroristas en Estados Unidos, vamos... La palma se la lleva siempre los supremacistas, o sea, ¿no? Sí. Pero entonces... Vamos a hablar de música. Estamos aquí hablando de cosas. Por cierto, hay un playlist en Spotify que se llama Las Grietas de América. Sí, me lo acaban de enseñar. Están todas las canciones que aparecen en el libro. Empezando por Billie Holiday. Sí. ¿Por qué elegiste la canción de Billie Holiday? Bueno, Strange Fruit, ¿no? Por la historia que hay detrás de esa canción, ¿no? No sé si la conocéis. Es una canción que se llama La Fruta Extraña y que describe los cuerpos de los negros linchados y ahorcados colgando de los árboles, ¿no? Y los describe como frutas extrañas, ¿no? Esa amarga cosecha, ¿no? Dice. Es una canción que fue escrita por un profesor de instituto del Bronx, que se llamaba Abel Meropol, que era judío, militante de izquierda durante los años 30, y que vio una fotografía en un periódico, ¿no? Una fotografía de un linchamiento que ocurrió en un pueblo que se llama Marion, en Indiana, y donde aparece pues un grupo de gente celebrando el linchamiento de dos chavales, dos chicos, que están ahorcados en un árbol, ¿no? Colgando detrás de ellos, ¿no? Un arce, creo que era el árbol. Y sí, Billie Holiday lo convierte en un... Eso es. Entonces Billie Holiday lo canta en el Café Society, que es otro de los lugares icónicos de Nueva York. Estamos destripando el libro. Me indica estamos que contando podemos, demasiado, ¿no? Podemos pasar, sí, podemos pasar si quieren ustedes, podemos abrir un poco la cosa, que estamos aquí los dos disfrutando sí, mucho. Sí, vamos. Creo que si alguien... ¿Qué te parece si lo planteamos en plan como un debate? Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Mikel, hay un micrófono por ahí disponible. No, ahora no me sean tímidas y tímidos. Galdetu nahi nuke pixka bat la primera dama, ¿no? Ere, ¿qué papel ha tenido? Porque ha sido, en mi opinión, muy diferente, ¿no? El papel que le ha dejado Donald Trump y el que tenía Michelle Obama, por ejemplo. El de Melania. Sí. Melania. Sí, sí, bueno, no sé, la pobre Melania a mí me da mucha pena, ¿no? Lo que tiene que sufrir esa mujer, no sé, me parece, vamos, no sé. Hay unas declaraciones de una Imagínate asesora. Imagínate aguantarle cada día. Sí, sí, vamos, tiene que ser un infierno, pero bueno, ahí sigue, ¿no? Y ahí está, y es verdad que una asesora de la Casa Blanca hace poco decía que está preparando el divorcio, ¿no? Para el momento
de que Trump deje el poder, pues probablemente no, no sé. La primera dama, bueno, hubo una primera dama que tuvo peso político en Estados Unidos, que fue Eleanor Roosevelt, ¿no? La esposa de Franklin Delano Roosevelt. A partir de ese momento, la primera dama empieza a tener como relevancia política, ¿no? Michelle Obama, no hay ninguna duda de que es un activo político del Partido Demócrata, tuvo un papel activo en muchísimas políticas de su marido, y yo creo que es un activo del Partido Demócrata de cara al futuro y de cara a próximas elecciones, ¿no? Yo creo que Michelle Obama arrasaría en unas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Tenemos quiniela. ¿Tú crees que en 2024 puede ser Obama-Harris? Bueno, no sé. Bueno, Kamala Harris, todo depende de cómo lo haga Kamala Harris, pero también es otro activo, ¿no? Y sí, yo creo está que claro que la apuesta va por ahí, que ¿no? Que le están Biden poniendo en rampa de despegue para... Sí, eso es. O sea, ha sido histórico porque Estados Unidos va a tener una vicepresidenta mujer por primera vez y puede que sea ella la próxima presidenta de Estados Unidos. Pero volviendo al tema de la primera dama, sí, pues Melania... Claro, es que no tiene tampoco el mismo perfil de Michelle, ¿no? Michelle Obama es una abogada de muchísimo prestigio en Chicago, Melania Trump ha sido una supermodelo, ¿no? que vino de Eslovenia a Nueva York y que conoció a Donald Trump, ¿no? Y no sé, yo creo que habrá que ver ahora, ahora viene Jill Biden, ¿no? Que es la próxima, que es una profesora, es una maestra de escuela, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante. Es muchísimo más joven que Joe Biden, va a tener un papel mucho más activo, yo creo, que desde luego que Melania Trump, y el hecho de que sea una maestra de escuela creo que es algo muy, muy interesante. Yo que vengo de una familia de maestros, pues también me parece un paso interesante. Sí, sí. ¿Nadie más se anima? Opa, Miquel, arratsaldeón. Yo te quería preguntar, nos has contado un poco desde tu punto de vista y como conocedor de los Estados Unidos, bueno, tu visión de los Estados Unidos. A mí me interesaría saber qué visión tienen en Estados Unidos de Europa. No me refiero a las élites políticas, sino a la gente, a la sociedad. O sea, y sobre todo qué aspectos positivos, si es que ven alguno, si es que les interesa algo de Europa. Valoran. Claro, depende de dónde preguntes, ¿no? Dónde vayas diciendo que eres europeo, ¿no? Porque a mí me ha pasado, vamos, estar en mítines de Trump y decir, ¿de dónde eres? De Europa. Joder, pues, no sé. Socialismo. Eso está cerca de México, ¿no? Socialismo, no. Europa para ellos es sinónimo de un sistema socialista, ¿no? Hablo de los republicanos trumpistas, ¿no? En este caso, ¿no? La visión de Europa... Yo creo que, en general, no sé si te refieres a la visión geoestratégica o más del europeo de a pie, ¿no? Porque, como sociedad, ¿no? O sea, sí. ¿Qué aspectos valoran o si es que hay alguno que les, pues que les no parece sé. Interesante? Sí, yo creo que, claro, lo que te decía, ¿no? Es que depende de quién. Pues, por ejemplo, los seguidores de Bernie Sanders y ven en Europa pues un modelo a seguir, ¿no? El estado de bienestar, lo bien que se vive en Europa, el menor grado de desigualdad que hay, porque en Estados Unidos las desigualdades son tremendas, ¿no? Hay 40 millones de pobres, pero pobres muy por debajo del umbral de la pobreza. Gente que vive a base aquí, de ¿no? food stamps. Es extrema, pobreza extrema, ¿no? Claro, ellos valoran, ¿no? Y en este caso los demócratas, o la gente que yo conozco en Nueva York, por ejemplo, pues es uno de los aspectos que más se valora, ¿no? El hecho de que existe un estado social, que la calidad de vida en Europa. Sin embargo, yo creo que en Estados Unidos no hay conocimiento profundo de Europa, ¿no? En la población en general. Yo siempre digo que Estados Unidos, los estadounidenses, porque tenemos ese estereotipo, ¿no? De que qué ignorantes son. No. En Estados Unidos la gente sabe muchísimo de lo suyo. Mucho más que aquí, ¿no? O sea, están muchísimo más especializados. De hecho, el sistema educativo en Estados Unidos está dirigido a la especialización, ¿no? Y a que tú sepas mucho y aportes en lo tuyo, ¿no? La cultura general, el currículum en general en la educación es mucho más pobre que aquí, ¿no? En historia, por eso no hay un conocimiento tampoco de Europa o de como el que nosotros podemos tener de Estados Unidos, ¿no? No tiene nada que ver.
Y es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El hecho de que aquí sabemos de todo, aquí podemos hablar de todo, ¿no? Somos, vamos, échame lo que sea que te comento ahora mismo algo, pero en Estados Unidos no. Sí, ni siquiera tienen el interés, quieres decir, por enterarse de lo que pasa en Europa. También, hasta ese punto, sí, hasta ese punto. Por eso a veces, ¿no?, decimos eso, que, joder, pues, ¿te crees que eres mexicano, ¿no? Que... Yo solo he oído, ¿eh? A mí me han dicho, sí. Where are you from? I'm from Northern Spain. Sí. Ah, this is near Mexico, right? Sí, sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo, a ver, en fin. Yo creo, por ejemplo, otra cosa que en Estados Unidos tienen, que nosotros yo creo que carecemos o que no tenemos el nivel que hay en Estados Unidos, es, y aunque parezca contradictorio, es la cultura política. O sea, la cultura de participación en la sociedad, ¿no? de responsabilidad en cuanto a la política, ¿no? Y la importancia de... Yo creo que aquí muchas veces, ¿no?, pues hablamos, ¿no?, la política, en fin, pues los políticos. En Estados Unidos... La gente está implicada... La gente se implica. Con su sistema implica político. Desde la base, desde los caucus, por ejemplo, el sistema de caucus en Iowa, ¿no?, que nos parece una cosa incomprensible, ¿no? Es el sistema que utilizan votan ellos... en invierno, lo describes en el libro, sí, ¿no? Sí, sí. Debe ser horrible cubrir eso. Bueno, Iowa, febrero, imagínate, vamos. O sea, aquello es como estar, vamos, en el Polo Norte. Pues los caucus, que al final son asambleas de barrio, ¿no?, eligen al candidato presidencial en Iowa y en otros estados. En Nevada tienen caucus también. Uh-huh. O sea, y es una experiencia política increíble, ¿no?, que tú ves a gente, no sé, a una persona que trabaja de mecánico de coches y otro que es, yo qué sé, albañil, discutir de política en una iglesia o en una escuela, o normalmente se hace en iglesias o en escuelas, y discutir y elegir a su candidato, ¿no? Debatiendo. Con criterio, ¿quieres decir? Con criterio. ¿No? ¿Por qué? Sus ideas, sí. Y... Esto yo aquí ahora mismo no lo veo factible, una cosa así, ¿no? Esa política, o sea, esa cultura política es algo admirable, ¿no? Y por eso digo que los prejuicios muchas veces nos llevan a la ceguera, ¿no? A pensar que, bueno, estoy hablando más de los estadounidenses y no de los europeos, como me has preguntado, pero pero bueno, pero yo creo que eso influye mucho, sí, el hecho de muchas veces falta de conocimiento, ¿no?, de lo que tenemos aquí. Y muchos estereotipos también, pero bueno. Nos dan tiempo para un par de preguntas más. Ahí tenemos una. De cara a los medios de comunicación, nos hemos pasado 4 años para superar el drama de Trump, viendo a Stephen Colbert, a Noah Trevor, a James Corden, a todos riéndose de la figura presidencial. Pero mi duda es, ¿no se siente el pueblo americano también que se están riendo de él un poco? O sea, y además, por ejemplo, en el caso de Noah Trevor, un sudafricano que está haciendo bromas de su presidente. Entonces, ¿eso ayuda a que al final se sientan representados en esa sociedad que ellos ven? Porque es que me da la sensación que lo que han conseguido es, vale, nosotros nos reímos con ellos y nosotros nos sentimos reconfortados, pero hay gente que lo que hace es, le estás dando la razón en que un tipo como Trump es necesario. Entonces, ¿qué papel ha tenido los medios de comunicación en estos 10 millones de personas más que han votado a Trump? Claro, bueno, ha sido fundamental, yo creo, ¿no? Los medios de comunicación, nos parece que ahora, ¿no?, con las redes sociales y tal, los periodistas o los medios no tenemos influencia, pero sin embargo es una influencia crucial, ¿no? Lo que luego se traslada, es verdad que luego todo se traslada a través de las redes sociales y el consumo de los medios ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen, vamos, una influencia crucial. Yo diría incluso que hay medios de comunicación como la CNN, que yo respetaba mucho, digo respetaba porque creo que ha cruzado muchísimas líneas rojas, ¿no?, y se ha posicionado, se ha convertido un poco en la Fox del otro lado, ¿no?, y se ha polarizado también, y esa polarización viene también de esa, yo antes decía, ¿no?, que hay dos grupos o dos países que no se ven, que están viendo dos películas absolutamente diferentes, la película del fraude en dos salas de cines separadas. Unos están viendo la película de la Fox, hasta ahora de Fox News, y otros estaban viendo la de la CNN, ¿no? Entonces, en la polarización tiene muchísima influencia. Y luego hay otro aspecto, tú has hablado de los humoristas, ¿no?, en Estados Unidos, que es verdad que nos han dado, vamos, momentazos, ¿no? O sea, el humor ha sido... Trump ha sido el último Jim Carrey, ¿no?, haciendo de Joe Biden. Yo ahí decidí que Biden había ganado ya las elecciones. Saturday Night Live lo dice, entonces sí que tiene que ser verdad. Del Post ya no me fío, sí. Pero de Saturday Night Live... Pero es verdad también que se ha frivolizado también, ¿no?, la situación. Y yo creo, y me incluyo en los medios en general, que le hemos dado muchísimo aire a Trump, ¿no?, y Trump ha sabido utilizarnos, sin ninguna duda, y además hasta el último día. Yo el otro día, como sabéis,
casi todos los canales de cable de televisión de Estados Unidos cortaron el discurso de Trump cuando empezó a decir que había fraude, que los votos eran ilegales. Lo cortaron y dijeron, no, esto es mentira. Bueno, pero es que lleva 4 años mintiendo en directo en la televisión y nosotros le hemos dado todas las horas de aire, ¿no?, en televisión. Y Trump ha sabido utilizarnos muy bien. Y uno de los mejores ejemplos para mí es el de su contagio. Cuando Trump se contagia, ¿no?, de coronavirus, ¿no?, y ya es como el twist que le faltaba a la película ya, ¿no?, de su gestión. El que no pensó lo que todos estamos pensando. Eso es. Y cómo algo que parecía que iba a ser, vamos, un desastre para Trump, se convierte en uno de sus mayores activos, ¿no? Para a mí me pareció que iba a ganar las elecciones solo por eso. Sí, sí. Llevas toda esa la imagen, campaña, ¿no? Esa imagen icónica de Trump bajando del helicóptero presidencial en el jardín de la Casa Blanca. Es una gripe. Subiéndose al balcón y quitándose la mascarilla, ¿no? Es que esos 10 millones de votos, yo creo que vienen en gran parte vienen de ahí. De ver a un presidente, heroico, ¿no?, que ha superado el coronavirus. Y Biden, esta persona que se ha pasado toda la campaña metida en el sótano de su casa, sin salir por miedo al coronavirus, pues vamos, en fin, no tiene la autoridad moral que tengo yo, ¿no? Ese es un poco el mensaje de Trump. Y luego, el tema de la mascarilla, ya para terminar, vamos, se ha convertido en un símbolo político en Estados Unidos. O sea, los demócratas llevan mascarilla, los republicanos no llevan mascarilla. Es así, es tal cual, ¿eh? Yo el último día en Washington me encontré con un grupo de personas que estaban rezando, y les pregunté, ¿no? Dije, pero nadie lleva mascarilla. Y estaban en torno al Capitolio, dando vueltas, rezando y tal. Y me dijo, no, hemos venido aquí a rezar y tal por nuestro presidente Trump y por los años oscuros que vienen con Biden y con Kamala, ¿no? Con Kamala Harris. Para ellos es el diablo. Y ninguno de ellos llevaba mascarilla. En los mítines de Trump nadie llevaba mascarilla. Sí, eso es muy curioso. Los seguidores de Biden están haciendo celebraciones y los seguidores de Trump están haciendo vigilias y rezos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. te da el personaje ya, te pone en situación. Venga, una más. Muy bien. ¿Hay algo positivo que ha salido de esta presidencia? ¿Algo positivo de esta presidencia? Joder, ostras, qué pregunta tú. Sí. Algo habrá, vamos a concentrarnos. Vamos a pensar. Está lo de... No. Es una pregunta muy difícil porque... De la presidencia como tal, yo creo que no. De la presidencia de Trump, es que no le encuentro yo ningún avance en... Pero si me dejas, te voy a dar 2 pistas. ¿Qué opinas de la First Step Act y el programa este Platinum Plan, creo que se llamaba, que tenía para fomentar las comunidades negras de Trump? Sí. Bueno, mira, pues, el voto, parte del voto negro también lo ha conseguido a través de esos programas, ¿no? Él siempre ha... Y el tema de la economía, al fin y al cabo es, no deja de ser la buena gestión económica, ¿no? Trump estaba gestionando muy bien la economía hasta que llegó el coronavirus. O sea, lo estaba gestionando muy bien. El paro había bajado a niveles históricos, Wall Street, el lobby del petróleo, todos estaban con él. O sea, las bolsas iban como un tiro, ¿no? La economía, y la economía real también, porque el desempleo es uno de ellos, y las comunidades más desfavorecidas, los negros y tal, él había hecho propaganda con eso, ¿no? Diciendo que... a pesar de que no había un cambio estructural, y volvemos otra vez al tema del libro, ¿no? Y no ha habido ningún cambio fundamental, ni siquiera en la reforma sanitaria que él también prometió, ¿no?, para las comunidades. Sin embargo, la gestión económica es verdad que fue buena, ¿no?, hasta cierto punto, hasta que todo se cayó, ¿no? Y Trump ha intentado de alguna forma aferrarse a eso, y el tema de la mascarilla del que hablábamos antes un poco responde a ese debate, ¿no?, de debate de economía-salud, ¿no? Pues Trump va con la economía y hay que abrir y no se puede... algo bueno de eso yo no veo ahora mismo, ¿no? Porque la situación es terrible, ¿no? Estados Unidos está... Bueno, claro, eso puede ser. O sea, la resistencia, ¿no? Digamos, el otro lado de Trump se ha reactivado, ¿no? Se ha comprometido políticamente. Dentro del Partido Demócrata hay una generación nueva de políticos como Alexandria Ocasio-Cortez, que son caras nuevas que han regenerado el partido por dentro, ¿no? Y el futuro del Partido Demócrata puede venir también detrás de esta gente, ¿no? Y pueden ser personas que cambien el partido y probablemente, o esperemos, algún día el país, ¿no? Bueno, pues eso puede ser un avance. Sí, Trump al final lo que ha hecho es
ha maltratado y ha ofendido a todos los colectivos minoritarios en Estados Unidos, empezando desde todos, que no ha dejado uno. Todos, no ha dejado ni uno, ¿no? Acabas antes contando los que no, que sí. Son los conservadores ultracristianos del Medio Oeste y poco más. Sí, poco más, sí. Sí, entonces, bueno, pues esa conciencia que ha habido en parte del país y sobre todo en el Partido Demócrata. Sí, mira, otra cosa que se me ocurre ahora, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Símbolos como Black Lives Matter o la lucha contra la violencia policial, el símbolo de Kaepernick, ¿no? El jugador de fútbol americano que se arrodilla y que Trump consigue echarlo de la liga, ¿no? Esto se ha convertido en algo mainstream entre los demócratas ahora, ¿no? Le hemos visto incluso a Nancy Pelosi arrodillarse y ponerse en plan Black Lives Matter, ¿no? Bueno, pues estos símbolos, ¿no? que hasta ahora eran minoritarios y nunca habían sido adoptados por uno de los grandes partidos, pues ahora parece que se lo toman más en serio, ¿no? Pero volvemos a lo de siempre, no son los símbolos. En Estados Unidos los símbolos tienen muchísima importancia. Y el contenido muchas veces no viene, ¿no? detrás de esos símbolos. En fin. Bueno, Las Grietas de América, pedazo de libro. Si les parece lo dejamos aquí, a no ser que alguien tenga más preguntas. O nos vamos todos antes de que suene el toque de queda. No vaya a ser que nos detengan. Las Grietas de América. A mí me parece un pedazo de libro. A mí me ha sorprendido mucho. Además, me ha dicho que es el primer libro que escribe. O sea que estamos esperando que... Miquel, ponte que queremos más. Venga, muchas gracias por venir.